Así es, arrancamos precisamente con la polémica del momento. Y es que la revista TV Notas de México afirma que una amiga de Maite Perroni les confirmó que la actriz tiene 3 meses de embarazo del que sería el primer bebé de Maite con su actual novio, el productor Andrés Tobar. Imágenes recientes de la ex RBD con ropa amplia ensalzaron estos rumores que corren por todos lados. ¡Qué mala onda! Este rumor ya... O sea, desde que empezaron, habían, ¿te acuerdas? Ajá, ya lo habían dicho y pasó el tiempo y ¡tará! Nada, o sea, nada. Y ella lo dijo, el día que yo esté embarazada, yo voy a salir a decir que estoy embarazada y se los voy a contar. Ahora, no es que no se ve ni siquiera gordita, porque hay gente que de pronto se le va los cachetes ahí y de pronto... Maite está preciosa. Está divina. Está hermosa y yo sí creo que ella saldría a decirlo. O sea, de hecho, pues es que tal cual, o sea, el chisme empezó. Sí, ¿no? Empieza el chisme, empiezan a decir y ella sale y dice, no estoy embarazada. Pasa el tiempo y el tiempo le dio la razón. Sí. Y otra vez con este mismo... Ay, por favor, ya déjenlos. Sí, no sé. Oye, amiga, pero no tardos ni perezosos, la oficina de Maite envió un comunicado donde textualmente dicen, Maite Perroni no está embarazada. Continúan divulgando información falsa y resaltan los múltiples proyectos que tiene la actriz en este momento, tirando por los suelos el chisme de la revista. Es que de veras no saben cómo llegan a afectar de pronto si dice alguna marca, ay, pues sabes que si está embarazada no hay que contratarla, sí, porque exacto, no va a poder cubrir. Sí. Puede ser algo, ¿no? O una marca o un... producto, algo, no sé, cualquier cosita. Una serie o algo que de pronto digan, oye, la queremos y... Ah, no, es que dicen, o sea, sí está muy mal. Y yo creo que fue muy bueno que la oficina de ella aclarara esto para que fuera así de, a ver, no, y ya. Sí. Punto. Y no es que tenga nada de malo o nada, o sea, simplemente no lo dijo, no es el momento, estoy enfocada en mi carrera. Y bueno, yo sí. Y ella siempre ha sido tan linda, tan linda con la prensa. Yo creo que si tuviese de veras ese estado, que es el embarazo, que es algo maravilloso de cualquier mujer, lo diría con toda la calma sí, del mundo. Sí, pues ella dijo, voy a estar orgullosa de eso, ¿cómo voy a ocultarlo? Sí. Entonces, bueno, pues ahí está ya aclarado. Luego mandaron el comunicado para callar precisamente estos rumores. Exactamente, así es de que atención, por favor. Gracias. Y quiero comentarle que hablamos en exclusiva con Omar Chaparro y con Mauricio Ockman sobre su nueva película que ya está en todos los cines de los Estados Unidos. Mauricio Ockman y Omar Chaparro celebran el éxito en cines de su película ¿Y cómo es él? Estamos muy, muy contentos. De verdad, la gente en México ya la ha disfrutado muchísimo y ahorita, pues ya que llegue a Estados Unidos y que la puedan disfrutar en, ahora sí que en su cine favorito, está padrísimo, ¿no? Omar y yo, es una película que tiene la hicimos hace 4 años y ya estamos muy, muy contentos de que la gente la disfrute. Esta es la primera vez que ellos trabajaron juntos y nos cuentan un poco de la historia. Un tipo casado que no trata bien a su esposa, le pone el cuerno a la mujer y el vato desesperado, ¿qué crees que hace? Se va a buscarlo, va a buscar al susodicho, que es Omar Chaparro, para aniquilarlo, pero pues es Omar Chaparro, ¿qué puede salir mal? Y entonces se enfrascan en un road trip de Puerto Vallarta a la Ciudad de México y... Porque él es un taxista, el amante es un taxista, entonces se lo quiere matar, pero no puede matarlo. Y en este road trip, ¿qué crees que pasa? Pues se encuentran, hay encuentro, hay desencuentro, hay trancazos. Lo lleva a un table, lo lleva a un table para que se pueda vengar de la esposa. Yo no sé que él es el que me quiere matar, yo no lo sé. Y le digo, para que realmente perdones a tu mujer, tienes que acostarte con otra mujer. Por su parte, Mauricio nos revela cómo fue trabajar con su ex-suegro Eugenio Derbez, quien es uno de los productores. Eugenio y Ben Odell son socios en Tripas, en su productora. Y bueno, ellos nos juntaron. Nos juntaron en este proyecto y la verdad es que yo sí se los voy a agradecer siempre porque aparte de encontrar un gran compañero, apasionado por el trabajo, responsable, encontré un gran amigo. Para En Vivo, Carlos García. Gracias, Carlitos. Me han dicho que está buenísima. Habrá que ir a verla este fin de semana. Hay amiga, que ir a verla, por supuesto, y apoyar nuestro cine latino. Y está, bueno, está increíble, la verdad. Omar, ¿qué pasó machistas al final? Ya estaba diciendo que boyfriend y no sé qué. Yo sí te estaba escuchando, Omar. Tú sí lo entendiste perfecto y la traducción te no era esa, ¿verdad? Escuchando. Esa no era la traducción. Esa no era. Ay, como siempre, con muy buen humor.